Loma Linda. Loma Linda University. Esa es una de las más populares. Bueno amigos, aquí vamos por Loma Linda. Espero que les guste este video. Está muy interesante, muy tranquilo. Y muy, muy tranquilo. Por los muchos hospitales y pues las casitas muy, muy, muy bonitas. A ver qué les parece. What's the Civic Center? La voy a editar como... ¿Este Civic Center? ¿Qué es Civic Center? ¿Eh? Lo voy a editar, la voz. ¿Qué es Civic Center? Library, mira, Civic Center entrada. Mira, qué hermosas casas estas, hijo. ¿Es una iglesia, Alan? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿No? Son residencias. Straight. Straight, 3 points, 3 miles. Pues se ve muy tranquilo. ¿Sí? Es como muerto, ¿no? No tiene vida aquí. ¿Muerto? Para gente retirada a lo mejor, ¿no? Hola, está homeless. Walmart. ¿Tienen Walmart, hijo? Ah, dijo el señor McDonald's. Puedes ir a McDonald's, hijo. Loma Linda University Faculty. Mucho doctor. Yeah, that lady was really true. She was trying to shine us on. Shine us? What is shine? Ahí en Loma Linda, amigos, no encontramos mucho. Solamente las casas residenciales y esto. Ahorita vamos a ir a una iglesia. Vamos a comer a un restaurancito que encontramos aquí. Y voy a poder grabar un poquito de aquí. Hay muchas iglesias. Estas iglesias son adventistas o de otra religión. Séptimo día. Entonces el ambiente es muy tranquilo. Yo quería investigar qué comían y qué hacían la gente, pero están solas las calles, amigos. Particularmente muy tranquilo este pueblito. Estamos en Redlands aquí. Muchas iglesias, muchos hospitales. Por aquí ya hicimos estamos esperando a que nos hablen del restaurante como 1 hora y media porque es muy buen restaurante. Según es muy, muy famoso restaurante por esto. Entonces vamos aquí a caminar. Yo pienso que la gente de Loma Linda viene a un pueblito que está a un lado que se llama Redlands. Y aquí es donde compra su comida y regresa a sus casitas. Y es todo lo que hacen, ¿eh? No se ve mucho movimiento. Esta es la avenida la más transitada, pero van a otras calles. Y están completamente solas, amigos. Solas. Un pueblo muy tranquilo. A ver si les grabo ahorita un parque. Muchas gracias. A ver si les grabo ahorita un parque. Un parque. A ver qué les parece, pero sí está muy bonito. Entonces venimos desde Tenejos, amigos, a grabar un poquito para acá, Loma Linda, que es una de las 5 zonas blue. Okinawa, Japón, Cerdeña, Italia, donde ya fui. Y otra, Costa Rica, la península de Costa Rica, la península de Nicoya, que quiero ir pronto. Y Loma Linda y Grecia, una isla en Grecia que... Yo no tengo la isla, es en Grecia, no, todavía fui a Grecia, pero no fui a esa isla. Y Gaza, ¿sabes cómo se llama? Está un poquito lejos. Entonces aquí vamos a grabarles un poquito. Fotoblogs. Adventista Academia. Hay muchas iglesias adventistas. Aquí en Loma. Bueno, este es Redlands, es otro neighbor que está. Otro, ¿cómo se dice? Vecindario que está al lado. Pero casi están en conjunto y aquí hay más tiendas, más todo. Pero... el otro es un poco más tranquilo que esto. Vamos a ver qué vemos por aquí. Aquí anda un niño.
Es otra escuela cristiana aquí, amigos. Mira, son puras, como practican mucho la religión, todas estas escuelas cristianas aquí. Y es lo que les da la paz y tranquilidad, imagino, y comer bien. Pues es California, la gente de California también come muy bien, donde yo vivo. Pero aquí es un poquito más lejos de donde yo vivo, como 2 horas. Entonces, pues básicamente hacer ejercicio, caminar, comer, tener una religión, y amistades de apoyo, familia, soporte. Y es lo principal para poder tener una calidad de vida y vivir 100 años como viven aquí, amigos. Viven más de 100 años, creo. Vamos a caminar con todos los... Es que encontramos a un señor que nos dijo muchas cosas acerca de Loma Linda y de Red Line de este neighbor, pero no le preguntamos qué come, pero dice que camina todos los días, no tiene ningún problema de salud, tiene 82 años, pero se encuentra como nuevo, camina, míralo, ahí va, caminamos súper bien, señor, y que es muy tranquilo y que muy bonito, y este lugar también, Red Line, queremos ver qué come, pero ya se fue rápido, ya va bien rápido caminando. La mayoría de la gente es por Corea o Japón, pero viven aquí, amigos. Por eso viven largo, más que nada por su sistema, me imagino que tienen de inmunidad. Entonces ellos, pero comen, han de comer puro pescado, me imagino, no sé. Y vegetales, no le pregunté, pero el señor se ve súper fuerte, este que va ahí caminando. Muy, muy fuerte, amigos. Lo entrevisté un poquito cómo está aquí la vida. Y me dijo, Luca, no me jales el suéter, este niño me va jalando. Y me dice que todo muy bonito, que le encanta el pueblo. Y que él ya tiene muchos años viviendo aquí. Es de Corea, pero es ciudadano de ahorita y América aquí. Entonces, pues ahí vamos conociendo un poquito más acerca de este pueblo, amigos. Descubriendo lo malo. Stop the magnesis. Hablé con unos chicos, amigos, aquí en el parque de Loma Linda. Andamos en un parquecito. ¿Y qué creen? Que me comentaron que aquí es, estos son estos muchachos, que es muy tranquilo, Loma Linda, que ellos vienen de San Bernardino, que está aquí cerca, pero que les gusta venir aquí porque está muy tranquilo. Vean esta vista nada más, cómo se ve todo aquí, toda la ciudad, varias partes de aquí. Qué bonita vista. Estamos en una loma. Aquí es donde, bueno, pues yo creo que es al lugar, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Pues sí, está muy bonito. Acá hay jueguitos, playground, todo tranquilo. La Universidad de Loma Linda y el hospital y la iglesia. Es casi todo lo que tienen en este lugar. Yo investigando, pues es que es como gente asiática, mucha gente. Se siente ya grande. Dicen los muchachos que es pura gente güera. Pues pura gente blanca, ¿verdad? Pero pues, no sé, la verdad. Pero sea lo que sea, el chiste que me gustaría interesar qué es lo que comen. Pero hay un pueblo aquí cerca que se llama Redla. Redline, todos van para allá, Redline, y todos van para allá a comprar comida y todo, me imagino. Y aquí viven, miren, está bien bonita las casitas, bien tranquilo. Ahí se ve. No sé si se han retirado, si sea caro, no sé qué es lo que sea. Pero anda mi hijo jugando, miren, se ve bien bonito. Me gustó el parque. ¿Ven, hijo? ¿Te gustó el parque, hijo? Ándale, anda con balón de fuego. Y que creen, miren, aquí se ve toda la montaña bien bonita, la vista, toda la ciudad, las pequeñas ciudades por aquí. Y las casas, pues la gente toda está dentro de sus casas, vamos a entrar a caminar en la mañana y regresan. Pero yo creo que vivas donde vivas, con lo que les comenté en el otro pedazo de video que debes de tener, pues estaría perfecto. Me aventaron el balón, pues si yo no estoy jugando, no me... Ahí voy ahorita, mira, en el playground. Es el parque de los perros, amigos, que tienen los perritos. Aquí estamos arriba de la montaña, aquí ya también. Ya estamos arriba de la montaña. Pues es todo. Ven aquí, miren. Quieren echar sus bicicletas para andar en bici. Pues aquí andamos, ahí está la montaña arriba que les digo, miren, ahí está la montaña. Y ya, es un parque. Mira, con el balón, ahora el muchacho anda acá, todo lo que da. Y aquí andamos, amigos. Ya estoy aquí en los columpios, amigos. Es que es un pueblito bien tranquilo, no se oye nada de ruido. Todo tranquilo, hay gente caminando solamente. Como
normalmente se regresa. O sea, todo muy tranquilo. ¿Qué creen que? San Bernardino está aquí cerca. Hay muchos lugares aquí cerca, pueblitos chiquitos. Entonces, pues prácticamente es pequeño, lo más linda, pero tranquilo. Estoy aquí en el columpio, me vine. Miren, aquí ando. Miren, ya ni me traigo mi, mi sticker, digo, para grabarles. Voy a voltear, llevan a gente corriendo, mira, haciendo ejercicio. Y otras parejas caminando, hay otras señoras caminando. Todo está muy bonito, me gustó, muy tranquilo, pero pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Que son de la religión, la gente de aquí comen bien, paz, todo eso tienen. Entonces, no viven cerca de la vorágine, como dicen, de la ciudad, ¿no? Como todo así, los carros, todo eso y así. Todo eso es estrés a la larga. Entonces, pues está súper bien, ¿eh? Me encantó el lugar. Y comen por pescado, dijo el señor ese que la entrevisté, dice que pescado. Y nada, no alcohol, dice, no, yo nada de alcohol, cero de alcohol. Y vegetales. Ok, aquí andamos. A veces me pongo a pensar, ¿por qué los americanos viven más que nosotros? Si comen muchas azúcares, harinas, excesos. Pero pienso que la clave está en que ellos alimentaron bien desde chicos con verduras buenas, vegetales, y a veces en México, pues no todos tenemos al alcance vegetales, o no sé. Quizá el sistema de... Es un tema muy controversial. El sistema de médico a lo mejor es mejor. No sé. Detectan a tiempo las enfermedades. No sé, tendría que ver. Son muchas cosas también, ¿verdad? No puedo uno comparar, pero a veces te extraña que dices, o sea, como hay gente de americanos de 80, 90 años y andan caminando y andan bien. Y en México tenemos 60, 65 y nos morimos tan jóvenes, ¿no? O sea, digo, la mayoría de la población. La mayoría de la población se muere muy, muy joven. Entonces me pongo a pensar todo eso. Digo, pues quién sabe, ¿no? Está medio raro, pero... Pero pues, por ejemplo, acá uno que ya está acá. Yo tuve que hacerme ahorita otra vez, me fui a hacer el examen de salud. Otra vez cada año tengo que hacérmelo. En el examen le dicen físico. Entonces vas con el doctor, te vuelve a checar cómo andas de todo, qué te duele, qué no te duele. Y ya, o sea, tienen sistema como preventivo, ¿verdad? Que te checan frecuentemente. A lo mejor México también, ¿verdad? Pero uno nunca va, hasta que no está malo. La verdad es la realidad en México, que uno nunca va al doctor a hacerse esas revisiones. Y aquí como que el seguro no, espérense, ahí va la buena. La aseguranza te dice, si vas y te lo haces, te doy un dinero extra. O sea, no sé, algo así. Entonces a nosotros figuramos esto, me di cuenta ya de esto, de que tengo que hacerme ese examen y la aseguranza me va a regresar algo de dinero, porque a ellos les conviene detectar a tiempo para después no tenga mayor problema para pagar una persona enferma, no sé, pero está bien, porque está padre, digo, está nice, porque me fui a hacer el examen y voy a recibir aparte un dinero, ¿sí me entienden? Y como dice la doctora, andas bien de tu colesterol o todo eso, pues ya no me hizo exámenes este año de sangre, pero igual el otro año pues ya me hago, lo que me van a hacer la mamografía y todo eso, o sea que es así, lo que le hacen para el examen de detectar el cáncer de mama, me van a hacer eso otra vez, el Papa Nicolau pues cada 2 o 3 años, no creo que cuando estoy ahorita, no, ya me lo hice también, o sea que todo bien, pues sí, la verdad sí se cuenta mucho porque es para los años que vivas, ¿no? Aquí ya empezó a solicitar, miren, un poquito. Aquí andamos. Ya llevo un avión. ¿Cuánto desde Loma Linda, California? No me la van a creer, amigos. Estaba hablando con una señora que está acá abajo en los columpios con unos niños. Allá abajo ahí se ve. Ella es de aquí y dice que lo que hacen es, pues sí, lógico, como les había comentado, rezar. Los fines de semana, trabajar. Trabajan por trabajos cerca aquí en hospitales. Tienen varios trabajos, y que... Que lo que hacen es comer bien vegetales, no comen carne, que carne roja casi no, los vegetales o granos o soya, carnes a base de soya en caso de que quisieras carne. Y que sí, la mayoría tienen buena, hacen ejercicio, caminan, hiking. Dice, pues dice, como California, pues conseguimos los vegetales orgánicos muy fácilmente y comemos eso. Y pues es todo, y no, que no comen ¿cómo se llama? Ya está abajo la señora. Ella tiene como 80 años. Que no comen y se ve como 40, más joven que yo creo. No comen ¿qué le diré? No toman medicinas, no toman medicamentos, nada más toman tés como alternativos, o como que respirar aire fresco, caminar cuando te sientes mal, enfermo, el sol, que te dé el sol, todo eso.
el aire, deep respiración también, tipo yoga, pero es tai chi. Casi es gente asiática la mayoría aquí, lo que es este, dijo Japón, Indonesia, Corea, son los casi los adventistas retirados de, este, de esta religión, pero retirados vienen a vivir aquí, muy tranquilo y compran sus vegetales. Entonces me dice que lo que me asombra es que no toman medicina, se sienten mal y buscan otras formas de sentirse mejor, pues este, con la música, bailando, ven cómo es el tai chi, relajándose, respiración, y con eso se va la enfermedad y tomar mucha agua. Lo que me dijo, porque tiene el cuerpo muchas toxinas y todo, las van a tomar agua. Y la carne roja no la consumen casi, el pescado poco también, no en exceso, como siempre, nada en exceso, pero pues qué padre, o sea, me dijo bastante información importante y que, y pues básicamente vive esa gente aquí, los retirados de los adventistas, séptimo día se llaman. Trabajan en shifts, dice que en shifts los sábados y en domingo es el día que descansan y ya ven a sus amigos, todo eso y comparten momentos así como que con amigos los domingos. Entonces, este, pues sí, sí me interesó lo que me dijo eso. Todo lo que me dijo que está muy bien y me gusta, todo eso. Y voy a ir al mercado de vegetales a ver si les grabo. A ver qué puedo grabar, que venden ahí granos y que venden 9 granos, galletas, no sé qué. Que no tienen azúcar en nadie, que es para que no te dé tanta hambre, que no sé qué. O sea, muchas cosas de granos, dice. Entonces quiero ir a ver qué veo ahí, que se llama El Campo, que está cerca del banco, en Anderson Avenue, cerca del hospital. En Loma Linda. Vamos para allá ahorita. Pues estamos aquí en Loma Linda, amigos. Hay puros hospitales. Este, aquí está la iglesia, séptimo día, que es a donde quería venir y les investigué la dirección y ya me dijeron dónde es. Mira, esta es la iglesia. Ahí está de alta, pero ahorita está cerrada. Vamos a ver por fuera qué tal está. Y este, y pues eso es lo que pude encontrar aquí en Loma Linda. Nada más vamos a ir a ese supermercadito a ver si lo encontramos, donde venden vegetales. Esta es la iglesia que muy famosa aquí en Loma Linda, alrededor de escuela de Dentistry, me dice Prince Hall, Chan Swin Pavilion, Cancer Center. O sea que aquí tienen todo, prácticamente todo tipo de hospital para enfermedades. Wow. Miren, aquí la voy a ver la iglesia. Y aquí se ve Loma Linda, dice, allá enfrente. Pero pues ahora está cerrada, creo que le abren los sábados o domingos. Sí, aquí hay mucha gente caminando. Espero que se la estén viendo bien porque viene caminando la gente y no quiero que me vean que estoy grabando. Pero esa está la iglesia, miren qué bonita. Esta es la iglesia grandísima. Entonces aquí vamos. Aquí vamos. ¿Qué dice ahí? Care. Cake. A ver qué irán a hacer. A ver, esta. Muy conocida, muy popular la iglesia. Vamos para acá. Sí, es bueno conocer aquí, amigos, en su playground, todo eso. Para los chiquitillos ahí. Aquí andamos, amigos, con tu blogs. La gente comúnmente viene a este mercado. ¡Mami! ¡Put your! Loma Linda. Marca. ¡Qué padre! Está barato, la verdad está barato, hijo. Está barato. Mira, 99 las persias. Esta le gusta a Tina, la de Pat. Le gusta. Pues mira, 99. Allá en San Diego no encuentras estos precios, la verdad, nunca las cosas. 1.39 jamás. Nunca. Venden galletitas, dijo la señora, que unas galletas de 9 granos que costaban baratas y que con esa tienes con una galleta para todo el día. Dijo, hay galletas de 9 granos. No sé cuáles sean.
Ve que, ah, mira, venden esto, mira, todo semillas, como dijo, almendras. Ve con papá a ver qué encuentra. Chocolate, soya, proteína de soya, harinas, ¿qué para hacer? Es como Sprouts la tienda, como Sprouts. Venden aquí vegetales, especias, miren, todos los tipos de especias que puedes encontrar. Es como turmeric, ¿ya vieron? Fajita, este, sésame, semillas de sésamo negras, ¿sabes? Semillas de sésamo negras. Mami, I'm gonna check if there's so much chocolate chip. A ver, checa, ve con papá, porque yo estoy acá ocupada. ¿Papá desapare? No, papá no desapare. Vamos a ver las manzanas. Y las bananas. ¿Quieres una banana? ¿Sí o no? Ay, Luca. Tienen varios vegetales. Pues hasta eso no está barato, no está bien caro, amigos, ¿eh? La papita a 1.39.99 está barato, amigos. Siempre sus propios, este, brócoli a 2.99, orgánico, ginger, tomate, okra, 5.89, tomate a 2.19, brócoli normal 2.19, miren esos, miren las de estos espárragos, chiquitos espárraguitos, espárraguitos, quiero ver a cómo están, no, este no los encuentro, a 1.99 el ramillete, ya cuesta $5 en California. Cilantro a 50 centavos, amigos. No, si está barato, ya cuesta $1. O sea que buscándole, la verdad, sí está barato. Estas cosas son champiñones, estos champiñones, y era lechuga. Miren, aquí hay. Mami, I looked at this. There's no chocolate. Miren, semillas. Miren todo esto. O sea que sean muchas cositas. Miren, esta será. La quinoa blanca, la quinoa café, sí, perdón, la quinoa blanca, la quinoa café. Pues hay muchas cosas, amigos, la verdad. Latas, latería. Dile a tu papá que agarre dos bananas. Bien. Tengo ganas yo de una banana. Moringa Superfood Green Leaf 14. ¿Es everything Japanese here? No, no todo es japonés. Hay granos, más que nada semillas, miren. Se quedó la gente sin nadie, andan comprando esto. ¿Qué son estas? Loma Linda, Apple Cinnamon Holloway 12. Hay de varias cosas aquí. Se ve como una tienda muy. Sí, muy. Pistachos, mira. No, pero ya tenemos. No, ahorita no. Y luego ve chocolates. Este niño. Gomitas, no, ya no. Vente para acá. Hay muchas cositas, amigos. Allá está Dairy Productos Candy Snacks. Pues ahorita que fuimos a esta tienda, que es la de donde viene el mercado de Loma Linda, amigos. Que la mayoría de la gente viene aquí, compramos este coquito, que es lo mismo, $2 y feria que allá. Unos plátanos, una agua. Y me dieron este libro. Luego te ofrecen los libros, miren. El camino de Cristo. Pero déjame ver si es adventista o qué, hijo. Que me hace que es de religión y siempre te ofrecen los libros. En otro lado también, en un parque, estaban dando libros de Biblias. A nosotros no nos dieron, pero a otra señora les dieron y nos quería dar. Y dijimos, no, está bien. Pero sí maneja mucho la religión aquí, amigas. Tienes que practicar la religión esa que ellos tienen. Pues aquí seguimos, amigos, en Loma Linda, 4 bloques.